Londres, ganó la corona de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Recuerden que la que la prueba de fondo en carretera ganó el asturiano Samuel Sánchez. Efectivamente, Anchelara que ganó en 2008. Pero fíjate, es lo que decimos de esta carrera, que no solo la fuerza que tenga, sino también... Fabián Cancelara, casi 6 horas y media encima de la bicicleta. Fabián Cancelara, ganador del Tour de Flandes 2010. Por fin, por fin. Ahí su país va a cruzar tranquilamente la línea de meta Fabián Cancelara, 6 horas 25 minutos 32 segundos para el mejor en este Tour de Flandes 2010.